Es que no escucha ruido porque estamos desde las ruedas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches a toda la gente de Veracruz, Tuxpan, Jalapa, Poza Rica, de todos los lugares donde nos están viendo por el 210 de Megacable. Estamos desde la duela, su servidor Fayo Castillo, y tenemos un programa muy bueno. Si el de la semana pasada estuvo bueno, ese está buenísimo, porque tenemos los ganadores que se nos van al partido de la NBA en México. Tenemos muchas sorpresas también el día de hoy aquí en el programa. Pero antes, presento al hombre que, bueno, le ha matado de infarto a las mujeres cuando lo ven en la duela, nuestro querido Rafa Ameca. ¿Qué tal? Pues bueno, aquí destrozando ya el set. Estamos aquí de nueva cuenta desde la duela para llevarles toda la información del baloncesto profesional. Y bueno, tenemos un invitado de lujo y un programazo, mi querido Fayo. Y bueno, por supuesto, la belleza del programa. Vamos. La licenciada. Hola. Luz Aurora, fuerte el aplauso. Vaya. Y el chiflido de los hombres. Nos dejó sin palabras. Hola, buenas noches, chicos. Les tenemos muchísimas sorpresas el día de hoy. Este lunes no se pueden despegar de la televisión. Y recordarles que nos acompañen desde redes sociales. Apúntenlo, porque desde el celular, desde el iPad, desde donde sea, es importante que estén. Miren, está en Halcones Rojos B, eso es el Twitter. Y en Facebook es desde la Duela Veracruz. De ahí se van a comunicar con nosotros, pero de verdad no se pueden despegar, chicos. El día de hoy, no. Buenísimo el programa de hoy. Y aparte que tenemos un regalazo que se van a quedar con el ojo, no cuadrado, sino triangular. Se van a quedar, bueno, ahora sí que estamos emocionados. Emocionados, sí, nosotros estamos emocionados, hasta queremos participar, de verdad. Porque vamos a tener, en un momento más le decimos el premio, para que de repente esté la gente viéndonos en ese momento y se metan al Twitter, como ya lo dijiste, al Facebook, y el bueno, eso, no, donde sea, donde sea, estén muy, pero muy pendientes. Pero vamos a presentar a nuestro invitado del día. Y aquí tenemos al señor Elvis Medina, fuerte el aplauso. Elvis, ¿cómo estás, papá? ¿Qué tal? A ver, very good, I'm fine, the world is happy. Very good. Fine. Oye, mi estimado Luis Medina, estamos pues contentos de que estés con nosotros, una de las caras nuevas, mi estimado Rafa Meca. Así es, una de las caras nuevas del equipo Rojos Veracruz. Y bueno, pues, pues vamos a seguir contigo. ¿Cómo te sientes ahora en el equipo? Eres una de las caras nuevas y que bueno, el equipo tiene mucha fe en ti, mi querido Elvis. Primero de nada, gracias por tenerme aquí en este programa. Han hecho mucho, un excelente trabajo, y pues aquí estamos en Veracruz con los campeones, y es un orgullo aquí estar portando la camiseta de los Rojos. Y pues por ahorita vamos, pues vamos en primer lugar y mejorando cada día. Deberías de ver, en la mañana estamos trapeando aquí, sí, para que llegar, que se vea limpio esto. Pero me llevaba Elvis Medina. Se fijan. Creo que huele a fabuloso. Sí, huele rico. Oye, ¿cómo te consideras tú en el equipo? O sea, tú eres aguerrido, te gusta defender, eres bueno para meterte entre todos los jugadores. ¿Cómo te consideras tú? Pues eso es dar energía de la, pues, diseño de la banca, traer energía a la duela, igual la defensa. Eso yo siento que da mucha energía, porque a veces robos y todo eso dan canastas fáciles, y pues eso, así como más jugadores te dan un efecto domino, como dice el coach Eric. Oye, hasta dan ganas de estar ahí con él. Claro. Además, déjame te digo que es uno de los valores nuevos del equipo Rojo, y que bueno, 27 años, si no me equivoco. 27 años. Así es oriundo de Guanajuato, así es, orgullosamente allá de Guanajuato, donde aquí mi compadre tiene unas tías bien paradas allá, ¿no? Guapas, sí, por cierto, sí. Sí, la verdad, sí. Tengo unas tías ahí, cuando vaya me las saludan. Sí. Oye, estuvieron con unos chavos dando unas conferencias la semana pasada, me parece que esta semana, los chavos de la UBR, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, es convivir con la gente, especialmente los niños, hacemos imágenes, igual, se ve muy divertido, jugamos muchos juegos ahí 5 contra 5 y todo. Y creo que ellos también se divirtieron mucho. ¿Y qué es lo que le decían en la conferencia? Porque estamos viendo las imágenes que estaban ahí, por ejemplo, el Diablo, tú y mucha gente, ahí está Yeyo Lalcón. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? Pues yo creo que es un mensaje que mandan, de jugar igual como equipo, echándole ganas, actitud mental, preparándose, y aprovechar las oportunidades que llegan en la vida. Mira, pues ahí los tienen, las imágenes, está dando el licenciado Cuenca. Ahí lo tenemos, estaba cantando, me parece, un tema musical. Poesía, artista.
poesía. Más serio, más serio. ¿Quién es este? Hugo Carrillo, ¿no? Carrillo, claro. El poema, mira, el buen Isaac Gutiérrez, el flaco de oro de nosotros. Y ahí tenemos al fondo a Julieta. ¡Vámonos! Y ahí están todos los chavitos que tomaron la conferencia, que Eric Casiano y todo el equipo de Halcones Rojos Veracruz estuvo pues dándole ahí, va nuestro buen amigo Marco, Luis Betelmí, Carlito Rivera, y después la cascarita, ¿no? Que eso fue lo divertido para los chavos. Sí, yo creo que sí, yo creo que tienen la misma mentalidad que todos, que los quieren ganar, por eso se fueron ahí afuera y todos con todos salieron y es bueno, como dices, es una oportunidad que tenían y ahí aprovecharon y yo creo que fue muy buen evento. Eran 100 como contra ustedes nada más, ¿no? Yo vi un buen de chavitos, 100 como contra ustedes. Sí, eran 100, pero lo bueno que es, pues estaban pequeñitos entonces. Ese jugadorazo, vean cómo se está filtrando, muy bien. Eso. Tenía la cara seria, estaba. Le ponen la imagen de que, no. No, las canastas buenas. Mira que nada más. Vaya pisotón que te dieron ahí. Tremendo pisotón que le dieron. Ahí está. ¡Ajá! Oye, pues qué bien, se ve que se divirtieron y sobre todo que aprenden los chavos desde pequeñitos a echarle muchísimas ganas. Pero viene algo nuevo, mi estimado Rafita. Algo nuevo que es los juegos. Por ejemplo, posteriormente, sí, así efectivamente. Es. Bueno, acabamos de pasar dos juegos muy importantes aquí en el puerto de Veracruz. Mi querido Elvis, pues realmente ahí tenemos en pantalla el primer duelo contra Guerreros. Y bueno, pues ahora sí que los Guerreros les dieron lata, mi querido Elvis. Sí, creo que es algo, como decimos, no, nunca va a haber noche de descanso, no importa dónde, en qué posición estén en la tabla general, para nosotros todos los días lo tenemos que tomar en serio, porque los equipos los quieren ganar, tenés ese nombre de campeón, pues todos lo saben, todo el mundo lo sabe, y cada juego va a ser un esfuerzo, pero mentalmente no salimos con energía, hubo nomás lapsos así durante el juego, pero yo creo que respondimos bien el siguiente juego. Fue una noche extraña totalmente, porque hubo muchas situaciones, realmente el equipo pues tuvieron algunas fallas. Es algo, como lo dice el señor Eddie Casiano, bueno, poco a poco se tiene que ir engranando el equipo, y que para él, bueno, cada partido es como si fuera el séptimo partido, ¿no? Sí, igual en los entrenamientos, en los juegos, todos igual tenemos que seguir mejorando y competir, porque los van a poner a veces en posiciones. Por ejemplo, ese día salimos 9-0 y luego agarraron confianza, metieron 2-3 bolitas y se hizo un juego, entonces no nos podemos relajar para nada, y pues gracias a Dios salimos con la victoria ese juego. Así es, un equipo que bueno, estaba en el lugar número 12 hasta ese momento de la tabla general, y que bueno, pues le salió ahí, y bueno, posteriormente vino el siguiente partido, que es contra los Gansos Salvajes. No sé por qué te identificaste luego. No, es que me estaban invitando que fuera, bueno, un recorrido con ellos, nada más que me quedé. Sí, me quedé. Y bueno, de alguna forma un equipo que parecía incluso hasta estudiantil. Este partido fue muy importante para ustedes, porque de alguna forma les ayudó a engranarse más como equipo, a tomar ciertas decisiones, se vio un poquito más seguro el equipo. ¿Tú cómo lo sentiste en ese partido? Pues yo creo que mucho tuvo que ver del juego anterior, que los hablamos como equipo, vimos videos, vimos todo, y pues realmente ya que veas video, y mucha gente te puede decir cosas y puedes leer cosas, pero viéndolo en video, pues la verdad ahí está la evidencia. Entonces todos los... era mentalmente y eran nosotros, no era el otro equipo, y yo creo que eso va a ser lo clave en toda la temporada, de seguir con esa intensidad. Igual íbamos arriba 30-40, pero la energía y la intensidad seguía igual, y es lo que buscamos. La actitud, creo yo, fue la que cambió, porque incluso, como ya lo mencionas, a pesar de que iban con una buena ventaja, pues se vio como el señor Eddie Casiano pues se envoltaba, estaba metidísimo en el partido, en ese partido, ¿eh? Y creo yo que a ustedes también los intentó meter, porque Eddie Casiano, cuando se levanta en la duela, prácticamente pues irradia toda esa energía, esa pasión que tiene por el baloncesto, y creo que se los transmite a ustedes, ¿no? Pues sí, yo creo que él es la cabeza del equipo, y pues en lo que él piensa tenemos que todos estar en el mismo canal, y pues eso es lo mismo. Igual si él lo hace, muchos los vamos a hacer, los refuerzos, los que quedan aquí, y luego va a ser como va a ser contagioso y los va a pegar a todos. Oye, mi estimado Elvis, aparte en estos dos partidos en que fue Guerreros y también la de los Gansos Salvajes, se estuvo apoyando al DIF de Boca del Río con el bocado de ayuda, ¿no? Se estuvo apoyando, fueron 3 toneladas, imagínate, de ayuda la que se pudo recaudar. Imagínate, hay que ayudar a los chavitos, ahí tenemos las imágenes, fueron 3 toneladas.
bocado de ayuda, y nosotros, mi estimado Rafita Meca, pues estamos muy contentos de ese apoyo de la gente que fue a ver los partidos, porque en los dos partidos se logró ese objetivo, y bueno, ustedes como jugadorazos de la mañana fueron a entregarle a todos, a esas personas que les hace falta, ¿no? Así es, y mira, por mencionar así algo, se juntaron 850 kilos de arroz, 850 kilos de azúcar, 400 ¿azúcar? Litros de aceite y 1,060 litros de leche. Mira nada más, y fue mucho. Entre otros enseres, obviamente, que estuvieron por ahí, ¿no? Y eso es lo que está beneficiando también a Halcones Rojos Veracruz, pues ahora sí que a toda la zona conurbada. Y ahí se está dando cuenta. Un aplauso, por favor, sí, Halcones Rojos Veracruz. Un aplauso. Que siempre apoyando a la comunidad. Claro, y hay que mencionarlo, un aplauso también, en este caso, al jugador número 6. ¡Que es el público! Que de alguna forma fueron los que apoyaron, y la directiva del equipo pues realmente agradece el apoyo de toda la gente que ha estado apoyando a la demás gente, y que bueno, de alguna forma no tan solo van a divertirse, sino también ayudar. Se involucra el equipo, se involucra la gente, y prácticamente esto es una familia, ¿no? La verdad sí, es una familia. Mi estimado Elvis, hasta ganas me daban de quedarme ahí con ustedes. No, claro. Pues sí, como bien dicho, ahí no pusieron, no está pintada ahí en la pared de que nosotros somos una familia por cualquier razón, y yo digo que hay eventos así, gente ayudando a gente es lo más importante, y hay muchas formas afuera del básquetbol, afuera de la rueda, que hace Halcones Rojos, que realmente es muy y especial. Y como premio, perdón, mi querido Elvis, como premio, pues vamos a ver cómo van en la tabla general. Por ahí lo vamos a ver en un momento. ¡Ajá! Y ahí está. ¡Nueve juegos! No, ahí está, en primer lugar, le sigue Pantera, sube Jalapa, Toros, Abejas, Pioneros y Barreteros. Posteriormente, bueno, vienen partidos muy importantes, Elvis, donde también el equipo se va a tener que poner las pilas. Van contra Panteras y van a viajar también a Zacatecas. Así es, va a ser una gira algo complicada, pero como digo, yo creo que el juego, la actitud, lo que estamos hablando de nosotros, el rival, pues sí lo vamos a scoutear, vamos a hacer todo lo posible para saber las jugadas y los sistemas que corren, pero muchos de nosotros, y mantenernos unidos, porque juntos no hay límite, no tenemos... Así es, sabemos que posteriormente, bueno, hay que mencionar a la gente que también van a tener 2 semanas seguidas después de esta gira, regresan a casa 2 semanas para 4 partidos posteriores, ¿no? Así es. Y hay que defender la casa, hay que defender el nido, nadie se va a entrar, y hasta ahorita estamos perfectos, entonces así lo vamos a seguir. Así es. Bueno, mi estimado Elvis Medina, pues como ya es costumbre, nosotros vamos a entregar, les vamos a decir cómo vamos a dar esos muñequitos que los pueden adquirir en la tienda oficial de Halcones Rojos de Veracruz. Aquí tenemos al número 3, Elvis Medina, fuerte el aplauso. Ahí está, la cámara, enséñalo. Mira, aquí la cámara, punto para acá. Mira, ahí está, cruzamos. A ver. Sí, sí es, mira, ahí está, sí, es cierto. Pero, igualito, mira, nada más. El corte nada más le falló un poquito ahí, pero lo va a firmar en este momento, mi querido Elvis Medina, número 3. Y esos regalos, mi estimado Rafa y mi estimada Luz, los vamos a dar a la gente que sea verdadera fan de Halcones Rojos Veracruz. Y ya nos pidió el presidente Leonides que lo demos en los juegos de Halcones Rojos Veracruz. Por eso tenemos el de Paco Cruz, tenemos el muñequito de Carlito Rivera, y ahorita tenemos en este momento firmado el de Elvis Medina, que los vamos a dar. Vamos a pedir que entren al Facebook de Halcones Rojos Oficial y que hagan algo loco, ¿no? Algo que realmente se vea que eres un fan de Halcones Rojos Veracruz. Gracias, mi estimado Elvis. Este me lo quedo yo. Ahí ya. Bueno, pero pues mientras tanto vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos a Desde la Duela con el invitadazo. Ahí está, fuerte el aplauso a Elvis Medina. Estamos desde la Duela, Veracruz. Mira que... Para competir en esta carrera necesitas ser ágil. Por eso inscríbete hoy mismo y no dejes que te ganen tu lugar. Regresa a la carrera Cartoon Petit Zulala a tu ciudad. Corre a tu manera. La única carrera de padres e hijos llega el 7 de octubre a Veracruz y tienes que estar ahí. Entra ya a carreracartoon.com.mx e inscríbete. Megacable invita. Recuerda los 80s a través de la voz, un ícono del rock en español. Llega este 4 de octubre Miguel Mateos a Veracruz presentando sus éxitos en vivo desde el Gaga Club. Venta de boletos en Farmacias del Ahorro. Y estate atento a nuestros noticieros donde regalaremos boletos. Bueno, pues estamos de regreso aquí desde la Duela. Vamos a una de las secciones más esperadas todos los lunes, mi querido Fallo, para todo el público,
todos seguramente están vueltos locos en casa, ya mandaron a las señoras por el pan, permíteme tantito, mandaron a las señoras por el pan, y bueno, pues, vamos con la sección de los perfiles de Luz. Un aplauso para Luz, por favor. En esta ocasión, en los perfiles de Luz, les vamos a presentar al nuevo jugador de los Halcones Rojos Veracruz. ¿Quieres saber de quién se trata? Vamos a verlo. Marco Torres, muy bienvenido al puerto de Veracruz. ¿Nos puedes decir de dónde eres? Soy de California, de allá para la Bay Area, de cerca de Oakland, California. Una pregunta, ¿cómo te volviste parte del equipo Halcones Rojos? ¿Cuál fue? Cuéntanos, nárranos tu historia. Pues yo jugaba para un equipo de baloncesto cada verano, entonces ya ahí en el verano conocí a Luis Cuenca. Él me dio una tarjeta diciendo pues que podía ir a unos tryouts en Los Ángeles que hicieron ellos, entonces ya yo fui ahí conocí a Karim, y ahí de parte de todo eso, pues salí adelante, ya estoy aquí en Veracruz. ¿A los cuántos años empezaste a practicar baloncesto? La mera verdad, yo jugaba fútbol americano primero, y me rompí mi brazo izquierdo. Ya cuando lo rompí, yo jugaba en recreo, jugaba con mi mano quebrada y jugaba de $5 cada juego y pues ganaba los juegos. Sí, ahorita tengo 25 años, ya voy para los 26, 5 cerca de los 30, ¿verdad? Da poquito miedo. No, todavía falta bastante. Sí, todavía falta, da poquito miedo. ¿Y qué esperas ahora que perteneces al Halcones Rojos Veracruz? Pues ellos fueron campeones el año pasado y yo sé que es muy difícil repetir de campeones, pero con los refuerzos que tenemos ahorita y el personal y todo eso, yo creo que tenemos una buena oportunidad de darle otra vez, y pues esperamos, como cada equipo, ser campeones. Nunca se espera perder, ¿verdad? Pero ojalá y podamos repetir otra vez. ¿Cuál es tu posición? Yo juego el 3 y el 4, no sé muy bien cómo se dice en español, con la espalda cerca del canasto, yo tiro. Hago un poquito de todo ahí. Oye, ¿y qué tal ya te adaptaste aquí al puerto de Veracruz? ¿Te gusta? ¿Cuánto tiempo llevas? Sí, me gusta, lo que sí está muy caliente, está muy caliente. Y de partir ahorita tengo lo gris, antes no se me mira el sudor ahorita por aquí, ¿verdad? Pero no, sí, ya me estoy acostumbrando, estoy conociendo un poquito más la ciudad. Salimos aquí al mall de las Américas, al mar poquito, fuimos al Calconcito. Sí, fuimos a, lo único que tenía mucho miedo es con los erizos, que no quería pisar uno, porque si piso uno, ay no. ¿Te enfermas? Sí, me enfermo y luego también no practico y olvídate. ¿Y comida favorita? Ahorita pues no he conocido muchos lugares, entonces, de aquí, favorita. ¿Qué has comido? Pues pura pasta y pollo es lo que como, es mi dieta diaria, pasta, pollo, un sándwich de jamón, de pollo, de atún. ¿Tienes algún apodo? No. ¿Ninguno? No, ninguno. Cabello. Ninguno. Ahorita los muchachos me dicen Tarzán, me dicen Mr. Intensidad, todo eso. ¿Sabes más? Ojo, bueno, subimos. Adelante. Se cae el micrófono. ¿Nunca tuviste problemas por ser tan alto? ¿No cabes en alguna puerta? Las puertas, y lo que da mucha lata es las camas. ¿Sí? Las camas, los pies siempre cuelgan, siempre. ¿No te da frío? No, pues las cobijas se alcanza, pero pues los pies ahí quedan colgando. Oye, Marco, pues muchísimas gracias. Tienes que mandarle un saludo a toda la afición. Oh, sí, saludo a todos los Halcones Rojos. Que nos sigan viendo. Van a todas las juegos de casa aquí en temporada y pues estaremos ahí dándole duro para traer otro campeonato. Gracias. De nada. Adiós.
pues ahí estuvo los perfiles de luz. Ya las señoras pueden regresar a servirles el cafecito ahí. Es la sección más esperada todos los lunes. Ni modo, mi querido país, somos los más feos. Y bueno, vamos a tener una gran, gran sorpresa. Lo que todos estábamos esperando. Y para nuestros aficionados que nos están viendo allá en casita, mi querido Fayu. ¿Sí? Les tenemos un viaje, pero escuche muy bien, el viaje va a ser al partido de la NBA en México, Orlando Magic contra los Hornets de Charlotte. Pero ese se lo vamos a decir en un momento más, nada más que mi querida Luz, nos querías comentar algo, ¿no? Claro que sí, todo lo que necesites para tus eventos, lo que sea sonido, iluminación, salas, lo podemos encontrar en Muebles Conforman, por favor. Ahí tenemos los teléfonos en pantalla para que se comuniquen y contraten este servicio. Eso es todo, mi estimada Luz. Y ahora sí, agarren el teléfono en su casa. Todos los que ven acá son nuestros amigos que se van a ir al partido de la NBA en la Ciudad de México. Partido de la NBA en la Ciudad de México. Estará Orlando Magic contra los Hornets de Charlotte. Ellos tres y nuestros queridos patrocinadores atrás. Fuerte el aplauso para los seis patrocinadores y los ganadores. Porque aquí sí cumplimos. Aquí porque sí la organización cumplimos. De Halcones cumple. Pues aquí está lo prometido. Van a hacer entrega en este caso de los premios. Sí, efectivamente, vamos a hacer la entrega, pero vamos a poner más de emoción. Sí, sí, sí. Porque vamos. En ese momento, la persona que nos está viendo por el 210 de Megacable, escuche muy bien, ahí están los teléfonos en el estudio, 284-6724, 284-6724. La primer persona que en ese momento marque y nos diga el nombre del jugador que hizo el primer reto con Fallo, no falla, el primero que marque en ese momento, vamos a sacar la llamada al aire, se va a ir. Ya, no me creen, mi que ya estaba yo. Se va a ir directito. Sacando el celular. Directito, llamar, directito al partido de la NBA en México. Bien. Orlando Magic contra Hornets de Charlotte. Hay que marcar. Hagan un lado al chamaco, hagan un lado a la señora y marque inmediatamente al 284-6724 y digan. Bueno. ¿Quién es el jugador que estuvo en el primer reto de Fallo no falla? Si ustedes han visto desde la duela, desde el primer programa, van a saber quién es el jugador que estuvo en este reto Fallo no falla. ¿Quién es el jugador? Nada más así como de entrada les voy a decir que este reto es que metimos la canasta hacia atrás. Hasta ahí. Ahí están los teléfonos de cabina. Y bueno, pues vamos a presentar en ese momento a los ganadores. De este lado tenemos a nuestro amigo Manolo Escobar. ¡Fuerte el aplauso para Manolo! Manolo, bueno, ¿dónde dejaste verán, tío? Oye, Manolo, ¿qué se siente que te vas a ir a la Ciudad de México? Fíjate que estoy motivado 200%. ¡Eso es todo! A veces hay 100%, sí, sí, pero sí. Mi cuate ya se pasó de lanza, 200%. De este lado, Jorge Rosas. ¡Fuerte el aplauso para George Rosas! Pasa, ¿de qué lado? ¿Y usted, señor, cómo se llama? Isidro Martínez. ¿Y qué tuvieron que hacer? A ver, platíquenos. Nosotros anotamos en el concurso que se dio ahí por parte de una patrocinadora y salimos afortunados y ganamos. Qué bueno. Fue Vitalísima, Kios y nuestros amigos de Aventures. ¿Cómo la ven usted? Oye, inglés, francés, italiano, lo que guste. Entonces, nuestros amigos les van a hacer la entrega a los patrocinadores. Empezamos con Vitalísima. Fuerte el aplauso para Vitalísima que va a hacer la entrega de este certificado donde pues ahora sí que los van a llevar a la Ciudad de México, el partido de la NBA, donde muchísima gente quiere ir porque van a estar Orlando Magic contra Hornets de Charlotte. Y a nuestros amigos de Kios International Veracruz también. Fuerte el aplauso. Ahí está el certificado. Y no podía faltar a Bea Tour. Fuerte el aplauso. Mira nada más. Modelando de izquierda. Ahí la tienes, la bella Fabiola. Oye, pues bueno, ya tiene la constancia de ganador en su mano, ya esto es un hecho, y bueno, pues ya hablando del hecho, ya tenemos varias llamadas al aire en ese momento. Recordamos el teléfono que es 284-6724. Nos tiene que decir el nombre del jugador que estuvo en el primer reto de Fallo no falla. El jugador que estuvo en el primer reto que metió la canasta hacia atrás, que nos tienen que llamar en ese momento. Ya, hasta ahí nada más. Hacia ahí. 284-6724. ¿Y ya tenemos la llamada al aire? Sí. Perfecto. Sí, bueno. Sí. Hola. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Doremi Calderón. Doremi Calderón, ¿cuántos años tienes? Si eres menor de edad, sí, no se puede, ¿eh? No, no es cierto. Sí, bueno, aquí está mi mamá. ¿Cuántos tienes? No, no es cierto, tú. ¿Mandé? ¿Cuántos años tienes? 16. A ver, queremos saber si eres verdadera fan. ¿Quién fue el jugador que estuvo en el reto de Fallo no falla en el primer programa? Karim Scott. ¡Eso es todo!
Y ya que estás emocionada allá en tu casa, una porra para Halcones Rojos de Veracruz. Llama a todos para que vayan a hacer la porra con nosotros. El Chiquitibún, Halcones Rojos, rara. Órale, ya estás. ¿Lista? ¿Dónde van a ver otra vez? Ahí les va. Una, dos, tres, todos. Chiquitibún, a la misma mamá. Chiquitibún, a la misma mamá. ¡Ay, me ahogo! Ahí está, mira, tenemos la imagen del primer reto y efectivamente es Karim Escodo, Karim Rodríguez, que es la nueva cara de Halcones Rojos de Veracruz. Mira, está espantado de verme. Sí, sí, algo le hiciste. Algo le hice, no fueron cosquillas, manito. Así es. ¿Y de dónde nos estás llamando? De Flores del Valle, Veracruz. Ah, no, de ahí no participa. No es cierto. Bueno, pues has sido la ganadora. Bueno, posteriormente veremos la mecánica de la entrega y lo estaremos anunciando también por... así es. Ok. Tenemos otra llamada. Oye, pues nos vamos, mi estimado Rafita, vamos a irnos, pero a un corte, regresamos rapidísimo. Recuerde que estamos en vivo en ese momento, sí. 210 de Megacable desde La Duela. Ahí están los ganadores, miren nada más. Todos los teléfonos, 251-32. Sí, vive y recuerda los 80s a través de la voz, un ícono del rock en español. Llega este 4 de octubre Miguel Mateos a Veracruz presentando sus éxitos en vivo desde el Gaga Club. Venta de boletos en Farmacias del Ahorro. Y estate atento a nuestros noticieros donde regalaremos boletos. Para competir en esta carrera necesitas ser ágil. Por eso inscríbete hoy mismo y no dejes que te ganen tu lugar. Regresa a la carrera Cartoon Petit Zulala a tu ciudad. Corre a tu manera. La única carrera de padres e hijos llega el 7 de octubre a Veracruz y tienes que estar ahí. Entra ya a carreracartoon.com.mx e inscríbete. Megacable invita. Bueno, pues ahí está todos los premios. Ya recuerde, síganos viendo aquí en Desde La Duela, porque posteriormente tendremos muchos más sorpresas y regalos. Me quedo Fallo, Luz, pues si tenemos más fans, más regalos va a haber posteriormente, ¿no? Más regalos y muchas sorpresas. Y imagínate, mi señor Rafa y Luz, que este lunes que viene a las 7:30 no se van a perder Desde La Duela, porque rentamos en Fallo No Falla a Carlito Rivera y a Luis Betelmí. Ustedes lo conocen como jugadores de baloncesto profesional con Halcones Rojos de Veracruz, pero ahora nos fuimos, ¿a dónde crees? A jugar béisbol. Va a estar bueno, va a estar muy bueno, no se lo tienen que perder, porque el perdedor le echaron una cubetada de agua fría, pero con una de hielos que parecía que estaban, pues ya sabes, ¿no? Fría. Pero va a estar muy, muy buena. No se lo tienen que perder este próximo lunes 7:30. Recuerden que la repetición son los miércoles a las 8 de la noche. Luz, antes de irnos, nos gustaría que nos diga las redes sociales para que la gente se vaya integrando, la gente que ya lo sabe y que los que no se sigan y que integrando. Sigas participando, sobre todo, porque ya descubrieron que tenemos excelentes regalos. Acuérdense, Halcones Rojos B del Twitter y del Facebook es Desde La Duela Veracruz. Para que sigan comunicando, de verdad les super conviene a todos los fans. Así es, y bueno, también todo lo que usted ve aquí en pantalla, pues lo puede encontrar usted también en la tienda oficial del equipo allá en el Auditorio Benito Juárez. Cafetera. Ahí está la cafetera, como lo sea. Para... Yo le llamo cafetera, pero en realidad es un termo. Es un termo, sí, sabe, Fallo, así es. Así es, las playeras, ahí las tenemos en pantalla, las chamarras ahorita para el mal clima, mochila, para el agua, para la mochila, ahí está, si no le compró mochila al chamaco para ir a la escuela, ahí está. Ahí está para los útiles escolares. Y prácticamente, pues casi nos estamos despidiendo. Me quedo Fallo. No se pierda el próximo programa porque va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Recuerden, el mejor fan le vamos a entregar los muñequitos en el Auditorio Benito Juárez. El mejor fan le vamos a entregar los muñequitos, el de Paco Cruz, el de Carlito Rivera y el día de hoy de Elvis Medina. Vayan ustedes disfrazados, caracterizados, lo que sea, pero que tiene que ser un verdadero fan de Halcones Rojos Veracruz. Mi estimada Luz, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes, 210 de Megacable, 7:30 de la noche. Los esperamos. Que siga teniendo excelente noche. Nos vemos. También a la ciudad de Tuxpan, Jalapa, que nos están viendo en vivo, un saludote. Nos vemos el próximo lunes desde La Duela. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out.